Nadie se atreva a decirme nada. ¡Nadie! Así como yo tampoco me atrevo a mirar a nadie. Aunque quisiera. Deben saber, gente de esta ciudad que no sé cuál es, como tampoco me importa dónde me han traído mis viejos pasos, que soy un ciego. Eso está claro, tanto como los ojos de usted. Pues, como dice la canción, hay amores que nunca pueden olvidarse, ¿verdad? Yo desde pequeña siempre estuve involucrada en todo lo que tenía que ser, que tenía que ver con creatividad. Y en la escuela, yo estudié en el Politécnico Femenino en Santiago, siempre nos incitaban a hacer todo con creatividad e inclusive todas las exposiciones de clase eran de forma creativa, era alguna forma de teatro, sociodrama, etc. Entonces, yo siempre estuve involucrada en ese mundo, aunque no fuese de forma profesional o inclusive de forma opcional. Era más bien un deber el hacerlo, pero era algo que a mí me emocionaba muchísimo. Yo siempre estuve en escena en el gran teatro del Politécnico, enfrente de 1200 niñas, siempre creando obras. Yo las dirigía, las escribía, actuaba. Después ya siendo más prácticas, entonces ya entré a estudiar ingeniería civil en República Dominicana. Llegué aquí hace 8 años, hice una maestría en Construction Management y ya al terminar regresé a lo que yo siempre amé y lo que me apasiona más, que es el teatro y la actuación. Pues la verdad, a mí me parece que ha sido rápido. Y el tiempo de por sí pasa bastante rápido. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de encontrarme con Walter Ventosilla, que es el director de la obra, quien ha sido mi maestro en el mundo de la actuación, y con él y su gran experiencia. Él es un tremendo pedagogo. Tiene 40 años ya en el mundo del teatro. Él es peruano. Y pues por cosas del destino nos hemos encontrado aquí. Y gracias a él, que me ha dado oportunidades como la que tengo hoy, siento que he logrado aprender de una forma más agresiva, más rápida, porque él me ha hecho enfrentarme prácticamente a este mundo, que no creo que fuera igual de yo haberme sometido, por ejemplo, a una escuela donde obviamente hay miles de estudiantes o hay cientos de estudiantes y no eres especial para un profesor, sino hay tantos y tantos. Sin embargo, con Walter, gracias a Dios, he logrado absorber mucho de lo que él me ha querido pasar. Pues Edipo definitivamente ha marcado un hito en mi vida, tanto personal como profesional, puesto que es realmente un reto y es una obra diferente. Es un clásico griego que todos conocen, o la mayoría conoce, Edipo Rey. Sin embargo, el ser adaptado todos los personajes a una sola persona, y no solamente a una sola persona, sino a una mujer que representa 7 personajes masculinos y uno femenino, es honestamente un sueño hecho realidad, porque yo vivo para hacer teatro que es
diferente, para actuar y mostrar algo que es totalmente diferente de mí y de lo que se espera de mí como mujer. Porque obviamente a nosotras en los medios, lamentablemente, nos tienen encasilladas a ser ciertos personajes. Sin embargo, como ha demostrado esta obra, nosotras podemos hacer muchísimo más. Sí, precisamente fue en la obra Poemas de Amor, Locura y Muerte, que también fue dirigida por Walter Ventosilla. Gané como mejor actriz en los premios ATI en el 2013. También en el 2013 nos fuimos de gira a Europa con el grupo Guacamole Performing Arts. Presentamos esta obra que te acabo de mencionar. Presentamos además Hijo del Ruiseñor, que es otro unipersonal, que también es dirigido por Walter Ventosilla y escrito por Walter Ventosilla, y son tres personajes. También está Mujeres Peruanas, que la presentamos en París, y unas cuantas otras, una obra de niños, que fue con la que empezamos. Y la verdad, ha sido, como te digo, 4 años, pero 4 años realmente intensos, y estoy muy satisfecha. Pues, la verdad, si uno no lo hace, siempre se arrepiente de no haber dado ese paso. Por no dejar lo que está atrás y mirar hacia el futuro, podemos perder tantas cosas. Entonces, es solo cuestión de decidirse y mirar hacia adelante. Porque a veces lo que nos rodea no es suficiente para empujarnos hacia ese destino final, como dice el ciego en la obra, hacia ese destino final que nos está esperando, que solamente quiere que demos ese paso y que seguros en nosotros mismos. Entonces, sigamos avanzando, y con el apoyo también de muchos de los que nos rodean. Entonces, siendo humildes siempre, lleguemos a ese destino y a ese sueño que esperamos todos.